Señoras y señores, sean bienvenidos nada más y nada menos al evento del día de hoy. Antes que nada, y dándole la bienvenida a todos los patrocinadores de este evento, les voy a pedir un aplauso para cada uno de ellos. Primero, y nada más y nada menos que empezando por, y un fuerte aplauso para Aorus. Un aplauso, señoras y señores. ¡Oh, my fucking! Presentando los componentes más nuevos. Justamente ya estuvimos viendo algunos de los materiales que cuentan para este próximo 2022. ¿Quién más vino, señoras y señores? Los señores de almacenamiento número uno en México, Western Digital. ¡Oh, yeah! Un aplauso, señoras y señores. En México y en el mundo, claro que sí. También tenemos unos dispositivos de enfriamiento nunca antes visto, señoras y señores, los señores de Raptor Tech. Un aplauso, señoras y señores. Y también, señoras y señores, un aplauso para los señores de Iwi. También un aplauso para todos ellos que se encuentran aquí. Este showroom, y bueno, plenamente ya estamos iniciando con el torneo de FIFA, señoras y señores. Vamos a iniciar presentando a los jugadores que estarán compitiendo por muchísimos premios de estas marcas que nos acaban de patrocinar. Así que bueno, primero que nada, vamos a darle un aplauso, señoras y señores, el Scaster lleva mucho tiempo en el mundo de videojuegos. El señor, no sé si esté aquí, estará bajo la tierra. El señor Mapache Verde, ¿está aquí? Creo que fue a fumar, se está drogando en estos momentos el señor Pacho. Pero bueno, también parte de los participantes tenemos al señor Félix Fermín. Un aplauso para él, señoras y señores. Hola. Hola. Tenemos también al señor Chris Martel. Un aplauso para él, señoras y señores. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por la invitación. Felicito a todos ustedes. Van a ver cómo gano el torneo esta tarde. Y quiero cantarles esta canción porque para mí representa mucho. Bueno, al final. Señor Chris Martel. También un aplauso para nada más y nada menos que el señor Whatever Güero. Un aplauso para él. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Venimos a dar nuestro mayor esfuerzo y a ver cómo Félix se enoja. Más rápido, digo, más fuerte. Sí, hola, venimos a pasarla chido y a ver cómo Félix se enoja. Manches. Sí. Un aplauso, un aplauso. El señor Whatever Güero es uno de los rivales a vencer en este torneo, sin duda alguna. Ya. Acompañando al señor Whatever Güero, el señor Diego Obi, un aplauso también. Yo no sé cómo llegué aquí, pero gracias por la invitación y vamos a divertirnos. Claro que sí, señoras y señores. Ya sé. Se coló, la verdad. ¿Quién más falta, señoras y señores? Un representante de la liga de Rainbow Six. El señor y el único joven de este torneo, el señor Corea. Un aplauso también para el señor Corea. Vas a ver, güey, ¿eh? Vas a ver. Ahí está el señor Corea. Y bueno, plenamente el señor... Me acaban de informar. Recuerden que con Aorus todo es posible. Señoras y señores, también se encuentra aquí con nosotros el señor nada más y nada menos que el señor Fede Lobo. ¡Un aplauso! Hola. ¿Quieres decir algo más? No. Ok. Y bueno, señor Mapache Verde, nadie sabe dónde está, pero bueno, lo que llega al inicio... Cada uno de los jugadores puso un nombre. Puso el nombre y un número que él eligiera. No, un número nada más. ¡Cállate! Quería componerle. Todos los jugadores dijeron un número. Dependiendo del número que hayan escogido, va a ser contra quién se van a enfrentar. Por favor, develemos los enfrentamientos en este pizarrón que se está revelando ahí. ¡Ok, señoras y señores! Diego versus Cristian. Luisito Rey versus Mapache Verde. Félix versus Güero. ¡Qué duelo, señoras y señores!
Ikoria versus Bebe Lobo. Señoras y señores, inicia el torneo. Dios santo de mi vida, ¿cuáles son los premios? Nada más podemos anunciarles que el primer lugar se llevará un gabinete Ingwin, además de otros componentes de todas las marcas. En general hay muchísimos buenos premios para que todos se vayan contentos, pero bueno, el primer lugar sin duda será el que mejor le vaya. Tengo una pregunta, ¿el equipo que se va a elegir es el que yo quiera o es así como que al que le vayas? No, no, no. Tú a Pumas. Tú a Pumas. Sí. Yo le voy a Real Madrid. ¿A quién le vas? Al Manchester City. ¡Ah! Es libre. Yo le voy al Newcastle. No. Libre de elección a cada uno de los equipos. Puedes escoger selección, lo que quieras. El chiste es que, pues, ganes, ¿no? De eso se trata. Vámonos directamente hasta el set. Ya está iniciando la primera competición. Diego y Cristian, por favor, pasen. ¿Listo? Listo. Manchester City, Diego B, PSG, Cristian. Vamos. 5 minutos. ¡Arranca! ¡Ole! ¡Bajen! No, güey. Bien, güey. Ah. Los quiero a todos afuera, chingado. Y... ¡Ole! ¡Ay, venga, Cristian! ¡Sí, no te ardas! ¡Eso, cabrón! ¡No te ardas, digo! ¡Míralo! ¡Ole! ¡Eh! ¡Está adelantado! ¡Nadie lo tiene enfrente! ¡Lo patea! ¡Estaba adelantado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Festeja conmigo! ¡Gol! La estás pasando adelantado, amigo. Es que la estás pasando adelantado. ¿Crees que vas a regresar? ¿Crees que vas a ganar? Está difícil, güey. Este güey me está jugando el contragolpe y me da miedo. ¡Más duro! Sí, el contragolpe. ¿Qué es contragolpe? Sí. Soy muy peligroso porque ahora sí. ¡Bárrele la pierna! ¡Pero sensei! ¡Bárrele la pierna! ¡Pero sensei! ¿Qué quieres? ¿Una expulsión o un partido ganado? ¡Ah, no! Perdón, güey. Voy, perdón. Pero al final del día la defensa sale a relucir y están intentando para incomodarlo. ¡No! 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 Te quedan 20 minutos, hijo. Sí la saco, sí la saco. Nada más hay que meter 4. Profe, eso no se vale. Nada más hay que meter 4. ¡Gol! A ver, saca el Kino Fighter, güey. Acabó. Ya se acabó. ¿Y mi peso? Gracias, Chris. Vámonos con el siguiente. El siguiente enfrentamiento. Vamos a Luisito Rey versus el señor Mapache Reyes. Ah, sí, Tigres. Escogí Tigres por furros. No mames, qué asco. No, no. Ah, gracias. Ya van 20 minutos al encuentro. Y de este encuentro, recuerden que en medio tiempo va a estar Dua Lipa. No, oh, shit. Wait, what? No, ah, no me distraje por Dua Lipa, no. ¡No! ¡Y la mente filtrada! ¡Me distraje por Dua Lipa! Vamos a ver si lo logramos. Tienes el balón nuevamente antes de peligro. Si la filtra puede ser. Si la metes, gol. Ahí está. O sea, sí, brujo. Manda al centro. Quiero centro. Ahí pégale. Zorrájalo. ¡Pégalo! Que desquite el águila. No. Se le acabó el campo. Y aquí viene como los supercampeones. Me dieron corriendo por el campo el mismo jugador. ¿Saben cómo le pega? Le quita 50 centavos de pintura al poste. Hizo correr en vano. Lo hizo correr completamente en vano. Y esta sí que se ha defendido. Manda el centro. Métele, mamón. No, métele, pues métele la pata. A ver. Tira. Ándale, tira. No. No, no tanto, no tan allá. En este momento la letra se pone el pito de la boca. No, hombre, muy fácil, La verdad es que me sentí bastante cómodo, muchachos. Muy fácil.
ser esta una final adelantada, no lo sabemos. Félix versus Weatherwear. Importante para toda la gente que nos está viendo. Nuevamente, en casa, ¡bravo! ¡Penales!
Chinga.
anunciar que ya por ser finalistas, los dos, así señores y señores, ya se están llevando cada uno un gabinete Ingrid, señoras y señores. Pero aquí la cosa es que quien gane el primer lugar se llevará un monitor por parte de Apolus. Así que vamos a ver quién se lleva ese monitor. La final de Caracas. Diego, ¿cómo te sientes? La verdad este güey juega muy bien, pero son muchos años de jugar, güey, así que vamos a dejar la vida y a ver qué pasa. Ahí está, tenemos el París versus el Manchester City. ¡Vamos! Mucho éxito, mucho éxito. ¡Vamos a ver! Empieza el país, se llama Cup Wignaldum. Abre para la Messi. Le doy un pase filtrado para Leo Messi. ¡Ancara Messi, ancara Messi, ancara Messi! ¡No! ¡Está hecho un tremendo imbécil! A su favor, ahora es cuestión del Paris Saint Germain. Di María, que es el centro, se llama Marco Berratti. Se la dan a Kylian Mbappé, también uno de los jugadores delanteros de la 22. Recortes el centro, pase a Neymar. ¡Ay, pinche perrita! Gal, reciban completamente solo. Cabezazo nuevamente para Neymar, Neymar para Wijnaldum. Wijnaldum va a tirar el penal. ¡No! ¿Cómo crees? Penal y tarjeta roja para Rubén Díaz. ¡Jamás! Ponen las cosas peligrosas para el Manchester City. Leo Messi, ancara Messi, ancara Messi, ancara Messi. Esconde el control, esconde la cabeza de la victoria. ¡Y se sacó el miembro y te lo sacudió, güey? Final de finales, señoras y señores. Moria versus Diego, PSG versus Manchester City. Ya cada uno tiene su gabinete tengo. Pero ¿quién se lleva el monitor? ¿Quién se corona victorioso de este torneo? Señoras y señores, podemos ir apagando lámparas. Estamos en la cámara 1, vamos contigo. Ah, era esta la que nos estaba tomando. Ahora, el campo de juego. Cámara 2. Cámara 2, señoras y señores, continúa. La quiso golpear tranquilamente. Tranquilamente. 3-0, dos expulsiones. 3-0, ¿eh? ¿Ya se acabó? Sí, ya acabó. Señoras y señores, un aplauso para el campeón. Gracias.